noche, viernes 8 de julio, y un día más entramos en sus hogares. Submarino Amarillo, hoy solo en media hora hablaremos de los últimos noticias del Cádiz Club de Fútbol. Hoy nos acompaña un jugador que pues lleva más de 17 temporadas en el Cádiz, canterano auténtico, cadista y gran sufridor. Raúl López, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. De tu situación, ¿no? Vale. Como siempre, nuestro compañero Hugo Vaca, hoy menos tiempo, pero sí tenemos contenido importante, ¿no? Que decir las cosas bastante escuetas porque tenemos solamente media horita, pero bueno, intentaremos que, bueno, digerir un poquito de todo lo, la vorágine de acontecimientos que se desarrollaron ayer y el día poquito a poco desgranándola. Lo primero que vamos a hablar, ¿qué te parece la llegada de Quique Pina? Pues bien, ¿no? En principio bien, ¿no? Un hombre que viene con ganas, ¿no? Y ilusión, ¿no? De intentar hacer cosas grandes para Cádiz. Y eso, pues bueno, yo como del Cádiz cadista, pues todo el que venga con ilusión y con ganas de hacer, intentar pues ascender a la máxima categoría del Cádiz, pues bienvenido sea, ¿no? ¿No han hablado contigo todavía, Raúl, o qué todavía, te han dicho? Hombre, a la fecha de... Todavía está la cosa un poco en el aire. Quiero hablar con Juan Carlos Cordero, con Quique Pina, para ver también personalmente, que no los conozco personalmente, y hablar también de mi situación, ¿no? Dentro de un momento vamos a oír lo que decía Quique Pina de ti ayer en la sala de prensa. Y este cambio de gente de Cádiz, como estaba con Antonio Muñoz, que este último año ha estado al margen, y la llegada de un hombre que en 2 años ha ascendido al Granada de segunda B a primera, ¿tú crees posible ese milagro en Cádiz? Su número, como acabas de comentar, lo avala, ¿no? El equipo que ha estado, equipo que ha ascendido. Esperemos de que lo haga aquí en el Cádiz, ¿no? De todos esos rumores de jugadores que pueden venir, bueno, ya han fichado a un guardameta, ¿no? A Ulestia del Oviedo. Ahora veremos la imagen del futbolista. Y al parecer en las próximas horas firmarán varios jugadores. Sí. O sea que... Hombre, está claro que la plantilla ahora mismo está cortita y hacen falta hacer fichas y refuerzo, ¿no? Y confeccionar la plantilla y ahora vendrán en poco tiempo, porque creo que el jueves ya se incorporan y en poco tiempo pues vendrán ya los fichajes, me imagino, los fichajes, ¿no? Hugo, la situación de Raúl, tú como lo hemos hablado nosotros, hablamos ayer, lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿cómo la ves tú? Bueno, ahora mismo yo, si estuviera en el pello con Raúl López, tendría una ilusión bárbara por estar en el Cádiz, es indiscutible. Él ha jugado muchos partidos la pasada temporada, él ha demostrado con su pundonor, con todo eso, que ha sido un jugador muy, muy rentable para el Cádiz Club de Fútbol. Pero sobre todo yo me sentiría súper orgulloso de haber estado tantas temporadas en un equipo como el Cádiz Club de Fútbol, y me sentiría más orgulloso todavía conociendo el cariño que le ha dispensado toda la afición del Cádiz en todos los años de carrera futbolística que ha tenido. Ahora es un momento complicado, un momento difícil, porque se cumplen etapas y ahora está en esa cuerda, diríamos, ¿no? De estar llegando al ocaso, al final de la carrera deportiva. Y todos aquellos que hemos tenido la carrera de futbolista, que es una carrera bastante corta, Raúl López tiene que ser un privilegiado al estar tantas temporadas, porque la mayoría... Pues, llegó estar con 16 años, estuvo un año cedido por el servicio militar en el Melilla, y 2 años en aquel contrato que hizo Francone, año y medio en el Ferrol. Racing de Ferrol, sí. Entonces, creo que
Digo, es una carrera muy longeva para un futbolista, tantas temporadas, quiere decir que ha sido un profesional de los pies a la cabeza, sobre todo, y que lo han respetado las lesiones, que ha tenido mucha suerte en cuanto, quitando estos últimos años, ¿no? Porque creo que tuvo un par de lesiones que no eran de mucha importancia, pero sí le retrasaron un poquito y lo hicieron estar, no puede estar al mismo nivel de su compañero, hasta que lo adquirió, por supuesto, porque él les entrega, es punto honor, y entonces es un momento complicado, ¿no? Hugo, ¿tú no crees que un hombre que tiene su contrato, que si juega más de 25 partidos, juega 25, esa palabra más es la que le hizo no renovar automáticamente, no, pero no crees, dado quién es Raúl López, que el club, no digo ya ahora Quique Pina, porque no es muy fácil ahora echar el muerto a Quique Pina, ¿tú no crees que los antiguos rectores, Enrique Hugué, Roberto Suárez, los que habían, no debieron antes de marcharse en este anterior mes de junio haber formalizado ese contrato de Raúl López? Yo creo que aquí no solamente, bueno, el fallo, hay un contrato y los contratos para cumplir, lo mismo que si hubiera cumplido ese partido número 26 y ahora mismo el cuerpo técnico que se haga cargo del equipo no contaba con Raúl López, hubieran tenido que... Sí, yo no cumplí 26 partidos porque yo... por él, como siempre me pasa, por el partido de Melilla, por mirar, por mi sentimiento a Cádiz, el partido de Melilla me quedé sin jugar por entrar, para que no me expulsaran por entrar limpio en sí, la liguilla. Sí, porque hemos hablado con José y con 26 Roberto. Partidos, y aparte no eso, aparte que yo sé que la vida del futbolista, las etapas llegan y pasan, está claro, pero hombre, yo sé que cuantito que llegue mi momento... Si no estuviera bien físicamente, no me encontrara bien, pues yo sería el primero que yo pues me iría, pero bueno, yo creo que en mi momento creo que todavía no ha llegado, me encuentro bien físicamente, con ganas e ilusión de seguir trabajando. No estoy diciendo que vaya a ser el lateral izquierdo de este año en el Cádiz, pero bueno. Sí, pero que formar parte, de la plantilla, y yo creo que me gustaría pues irme, como yo creo que me debo de ir del Cádiz, despidiéndome de mi familia, que soy ustedes, que es mi afición, despidiéndome como empecé, ¿no? Jugando al fútbol y despidiendo, yo creo que es lo mínimo que creo que debería de que el Cádiz, ¿no? De que el Cádiz me diera. Yo no pido más nada, yo no pido homenaje, no pido placa, no pido nada, yo lo que quiero es despedirme vistiendo la camiseta amarilla con mi afición y como yo creo, ¿no? Que si es con un ascenso mejor, ¿no? Hombre, si es con un ascenso ya mejor, pero bueno, al margen de eso, que no es el no es que quiera que continúe porque yo soy Raúl López y lleve 400 partidos. No, yo creo porque creo que todavía estoy bien físicamente, que puedo aportar a este nuevo proyecto mi experiencia tanto en el campo como en el vestuario y espero de que... O sea, contigo... José González ha hablado contigo, ¿te ha llamado algo? No, hablamos a final de temporada con Roberto y ellos, bueno, me manifestaron, me comunicaron que por ello no iban a tener un problema, que ellos confiaban en mi 100% y que... Pero bueno, todavía no se sabía quién iba a recalar en el club, estaba la cosa un poco en el aire y ahora... Y ahora pues yo me imagino que, no lo sé, desde entonces no habla con ellos, me imagino que seguirán pensando en que cuentan conmigo, ¿no? Pero ahora con el cambio que ha habido, hay ahora, en las próximas horas tiene tú, digamos, una entrevista, ¿no? O tiene que hablar con Juan Carlos Cordero, ¿no? Sí, me tengo que, quiero por lo menos, tanto como con Quique Pina como Juan Carlos Cordero, pues por lo menos, ¿no? Que hablar, ¿no? Por lo menos yo... Que yo lo conozca y que ellos, y lo sabe lo que piensan y yo conocer lo que ellos me conozcan, porque ellos han oído hablar de mí y yo de ellos y personalmente pues no nos conocemos, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo con Raúl, o sea, llegado el momento tiene que ser una cosa con elegancia, con señorío, con saber estar. Lo que pasa es que eso, pedir eso actualmente en el Cádiz era mucho pedir. Tú lo sabes, que aquí se han hecho las cosas y aquí no se ha tenido respeto ni por galones, ni por experiencia, ni porque sean de Cádiz, ni por... Aquí se han hecho borrón y cuenta nueva y se han dejado a muchas personas
porque estamos hablando del tema personal tuyo, más que, diríamos, el meramente profesional, que es el que te puede sentir un poco dolido, ¿no? Es por el trato, el que decir, que han dicho las cosas, mira, sí, no, 25 si no partidos, es, vamos a sentarnos, si no vamos por, a charlar. No es por el... Por el contrato, ni contrato, ni claro, dinero, ni nada, sino eso, es porque yo creo y que me debo de despedir, ¿no? De mi gente y de mi afición, pues de otra manera, ¿no? Ya está. Totalmente no quiero, de acuerdo. No más nada, ¿no? Me partió la cara partido tras partido en Carranza y nadie, como ustedes sabéis, tampoco me podrá decir y reprochar que no, pero ahí sí tiene la satisfacción, Raúl, que todo eso, todo lo que tú has hecho, todo el punto honor, todo lo que has expuesto en el terreno de juego, la grada, y aquí nunca mejor dicho, porque se utiliza la frase muy alegremente, la afición es soberana. No, ahora sí la afición es soberana, y la afición a ti, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más delicados, aún en los momentos más malos del equipo, deportivamente hablando, la respetado. Figura, el nombre de Raúl López siempre ha quedado a un lado y siempre lo ha tenido en un pedestal y ha tenido la mejor de las valoraciones en cuanto a todo. O sea, que el vínculo, el matrimonio, Raúl López, afición de Cádiz ha sido, diríamos, perfecto. Eso está claro, ¿no? Y me siento muy muy querido, siempre un privilegiado, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Me siento muy orgulloso y muy querido por la afición, porque me han demostrado su cariño partido tras partido cada vez que he jugado, y por eso yo he seguido trabajando y luchando y peleando para ellos, ¿no? Tú todavía, claro, no sabes si el jueves estará en las instalaciones Rosal para comenzar la pretemporada, eso todavía hasta que no hable todavía, con Cordero, todavía tendrá no. que confirmar. Me lo tendrá que comunicar, todavía no. Todavía está la cosa todavía un poco en el aire. Pues bueno, de momento no ha hablado y no. Posiblemente hay una reunión donde se hable. Ahí será donde se decida. Se decida a ver si, hombre, que, si cuentan ¿qué conmigo opciones? No cuenta, qué opciones y por lo menos que me lo digan, ¿no? A mí personalmente, ¿no? Eso será importante la entrevista esa que tenga con Cordero, con Quintana y esperemos que te vaya bien, que los acontecimientos sean positivos y que te veamos una temporada más de amarillo. Pues ya el Cádiz ha empezado, digamos, a funcionar, ¿no? Los nuevos gestores ya han fichado al primer futbolista. O sea, es un portero de Real Oviedo, Aulestia. Ahí tenemos, ¿no?, los datos, Hugo. Sí, es un portero que, bueno, 30 años ya, aunque no ha jugado en las categorías superiores, pero sí empezó en el Eibar en el 2001. Es un portero muy ágil, o sea, realmente hemos visto algunos vídeos del futbolista y tiene buena pinta, aunque tampoco vemos que haya jugado, y si es un buen portero, en categorías superiores. ¿Ha sido el jugador más regular del Oviedo, el portero, esta temporada pasada? Sí, en segunda vez. ¿Segunda vez? ¿Qué? ¿El Cádiz está en segunda vez? Sí. ¿Firmará otro portero claro, también, no? Porque el Cádiz es de segunda vez. Pero el Cádiz, para subir de categoría, normalmente tiene que jugar, tener compuesto por jugadores de segunda A, incluso de máxima categoría, por todo lo que lleva y lo que sabe Raúl, que representa que ponerse si hubiésemos la tenido amarilla. Un buen portero el año pasado, seguro que hubiésemos quedado primero, seguro. Claro, entonces vamos a... O sea, las cosas que se le han visto al portero son interesantes, rápido, sale bien, ha sido, como bien dices, el portero más regular del Oviedo y creo que ha sido uno de los menos goleados de la categoría. No. O sea que, bueno, los datos son buenos, ¿eh? Y sobre todo tiene experiencia. Y la verdad, 30 años también en un portero, quiere decir que está llegando al mejor momento de la carrera deportiva. Entre 28 y 30 años suele ser el momento más álgido de los porteros, de los futbolistas. Es vasco, ¿no? Y los porteros vascos, Armando, y un buen rendimiento en el Cádiz. La experiencia de Armando. Esperemos a ver si responde igual. Esperemos que salga igual que Armando. Armando llegó veterano y tuvo un rendimiento más o menos excelente en el Cádiz. Más o menos con la misma edad, creo. Eso, por ahí, 30, 31 llegó. Aparte, sí, bueno, como decimos, 30, 31 años, son jóvenes, cuando ahora el cuidado personal es mucho más importante. Vemos a Raúl y está fino, o sea, ya no es como antes el futbolista que
tomaba más grasa, ahora las dietas son mucho más equilibradas, o sea, el rendimiento es ha diferente. Superado, las personas son más longevas, o sea, hay muchos condicionantes. Zanetti en la selección argentina jugando a un primerísimo nivel en Italia, está con 38 años. Y parece, está jugando la selección. Y es el capitán del Inter de Milán, o sea, quiere decir que, bueno, si tú has hecho una vida ordenada y tienes calidad y tienes condiciones, puedes jugar con ha evolucionado mucho eso. Bueno, anoche decíamos que hoy tendríamos algo más de esa rueda de prensa extensa que nos ofreció Quique Pina. Y ahora vamos a oír algo sobre la venta, cosa que ayer se quedaron fuera por falta de tiempo. Pues lo vamos a escuchar ahora. No, la verdad es que yo en este momento no tengo ninguna cláusula al respecto. ¿Para que sí se puede vender? Vamos, yo siempre mi opción de compra la tengo, el 30 de junio. No te digo que de aquí a 3 días puede pasar a otro accionista, pero yo teniendo el poder deportivo, que es lo que quiero, y mi opción de comprar el 30 de junio, me da igual comprársela a uno que a otro. Pero lo que está claro es que mi opción de compra y el poder deportivo de este año lo tengo, y eso es lo que menos me preocupa en este momento. Opción de compra con un precio ya estipulado. Sí, sí, claro. La opción de compra con un precio estipulado, con una forma de pago y con todo, por lo que puede estar en ese aspecto, como he dicho, que esto no ha sido, vamos, que no hay ninguna parodia en este tema, que este tema está claro y aparte, pero no solamente por eso, porque el máximo accionista lo ha querido así también. Y ahora mismo, si al máximo accionista le preguntan si quiere vender el club, te dice sí, y si le gusta, y si le preguntan a quién te gustaría venderlo, seguro que te dice que a mí, porque lo ha demostrado en el contrato y lo ha demostrado en el interés que ha tenido que yo aterrice en Cádiz. No, porque una situación de compra, estamos hablando de una situación de compra de un club. En una situación de compra de un club hay que estudiar muchas cosas, hay que estudiar el convenio de acreedores, hay que estudiar la deuda del club, hay que estudiar la posesión de las acciones, luego al estar en club en administración, con una administración concursal, hay la relación y el poder deportivo necesita de unos contratos en los cuales se establecen una serie de situaciones para aquella ocasiones en las cuales, como hemos dicho antes, nos tenemos que ceñir a un presupuesto máximo de una cantidad, y toda esa y si tenemos jugadores que en ese momento pasan de esa cantidad, no se pueden hacer y tenemos que buscar la fórmula de cómo hacerlo para que Cádiz se beneficie. Así que había muchísimas cuestiones que, cuando hay abogados por medio, no es cuestión de que habían problemas entre Antonio Muñoz y yo, simplemente desde el primer momento sabíamos cuál era el fondo y cuál era la esencia de lo que queríamos, pero cuando se juntan dos abogados empiezan a salir cosas que desde luego hay que estar a expensas de ellos, pero para mí no había ningún problema, ningún aspecto. A esto, Hugo, lo añadimos a lo de ayer. Claro, que no, ayer él comentaba, ¿no? Y lo que está comentando Quique Pina, por lo que se le preguntaba, ¿no? Que si este año, como sigue todavía el interés por querer vender por parte del máximo accionista, y al estar ahora, porque lo que ha conseguido ahora Quique Pina, diríamos, es un alquiler, ¿no? Alquiler por una temporada, por un año, con opción esa opción de compra, como si tú alquilando un apartamento y le estás poniendo el apartamento más bonito para ver si te entra en clientela y demás. Lo que yo no termino de entender, porque dice, bueno, quiere seguir vendiendo, pero mi opción de compra sigue estando. Entonces, ¿qué quiere decir? Si viene un comprador y paga, vamos a poner 20, y resulta que la opción de Quique Pina es por 10, es algo, entonces, es lo que... si viene un comprador, nunca podrá comprar por más que por la opción por la que tiene Quique Pina. ¿No? O sea, pena que Quique Pina tenga ahora mismo una opción de compra por 20 y el que venga pueda comprar con 10. Y luego Quique Pina se lo pueda recomprar. La verdad es que hay algo ahí que no me encanta. Sí, sí, ahí yo no lo entendí muy bien eso. Simplemente no... porque el máximo accionista sigue él queriendo vender. Él dice que tiene la opción de compra hasta el 30 de junio. Claro. Que es suya. Pero que en este transcurso de la temporada, si viene alguien que quiera comprar, lo puede comprar. Pero él tiene la opción al 30 de junio de comprar... Y ahí habrá cantidades señaladas, vamos, seguro. No, eso está claro. Eso está claro. Wow. O sea que eso es así. Pues vamos a volver a oír a Quique Pina lo que nos decía sobre Raúl López. Yo primero me gustaría hablar con el entrenador, que ahora después de esta rueda de prensa es la primera persona que quiero ver.
pero yo ante todo lo que voy a mirar es el beneficio del Cádiz Club de Fútbol. Sé que hay jugadores que han defendido la camiseta del Cádiz como a muerte, hasta que han estado y que se quieren quedar, pero yo lo que tengo que mirar es el provecho deportivo, y en estos momentos la mejor forma de ayudar al Cádiz es mirar objetivamente si un jugador interesa o no, o si hay jugadores que puedo traer a lo mejor que creo que pueden superar a otro. Entonces yo lo que voy a mirar en estos momentos, no puedo mirar lo que han desarrollado en el pasado en el Cádiz. En ese caso, si hay que hacerle como club a alguien un gran homenaje, o hay que tenerle un respeto como jugador que ha defendido los colores del Cádiz, yo no tengo ningún problema, porque creo que a todos los jugadores del Cádiz y a todos los que han sudado esta camiseta y han querido lo mejor en el campo para el Cádiz, creo que hay que respetarlo y darle el máximo honor. Raúl, ¿qué te parece las palabras del nuevo gestor deportivo del Cádiz? ¿Qué opina? Pues nada, tampoco, en ese sentido tampoco ha dejado nada concreto. Ha dicho que él va a mirar por el Cádiz, iba a intentar firmar los mejores jugadores para su plantilla, pero bueno, yo me encuentro todavía para formar parte de esta plantilla, de este grupo, me encuentro bien físicamente, y para jugar en segunda vez, pues más todavía, ¿no? Que es que no vengo de jugar durante toda la temporada a un buen nivel, y no vengo de no jugar, de estar sin jugar durante toda la temporada, ¿no? Hombre, la muestra está que ha jugado 25 partidos, no ha jugado más porque tuvo unas semanas ahí lesionado, que estuviste ausente del equipo, y que eso te hubiese dado la firma del nuevo contrato, ¿no? Ya, sí. Y había otro lateral que era Diego Reyes, y la verdad es que no fue titular en ningún momento, o sea, que llegó, para jugar, para ser titular, y no lo consiguió contigo, ¿no? O sea que... Bueno, eso ya es decisión ya también de un poco del míster, ¿no? Pues yo, por circunstancias, porque lo que es conveniente es José en ese momento, y nada, y todo mi respeto, ¿no?, a Diego, porque es un gran compañero y muy buen también, buen lateral, ¿no? Por circunstancias es guayo, ¿no? Pues vamos a hablar de otra cosa que parece que nunca nos acordamos, pero que está ahí, que es el trofeo Ramón de Carranza. Ya están confirmados los cuatro equipos, Hugo. Y bueno, incluso los enfrentamientos, ¿no? Hablaba de un sorteo puro y duro, ¿no? Un sorteo, ¿no? De Málaga Udinese, ¿no? Y Cádiz Sporting de Portugal. Buen enfrentamiento. La verdad que el cartel, para lo que es un trofeo de verano, de lo que está sucediendo con los trofeos, creo que es bastante atractivo, ¿eh? Hombre, el Udinese está en la Liga de Campeones. El Málaga, con el equipo que ha firmado, pues es un, o sea, muy buen atractivo, ¿no? La verdad, el Málaga ahora mismo puede ser el equipo de moda en España, ¿no? La verdad que sí, la verdad que es un buen cartel, la verdad que sí. Y el Sporting de Lisboa, que justamente llegó a las semifinales de la UEFA, que cayó eliminado por el otro Sporting, el Sporting de Braga, la verdad, contra todo pronóstico. Y bueno, en esta ocasión vamos, bueno, el Sporting de Lisboa no fue Braga, ¿no? Fue Braga. Le ganó al hasta el Benfica, el Sporting de Braga, no al Sporting, sí, de Lisboa. Ganó y jugó Sporting, la se final. Llama Sporting de Lisboa, pero es Sporting Club Portugal. Club Portugal, pero siempre ha sido Sporting de Lisboa, que sí, es como se le ha conocido toda la vida. El trofeo, no sé, se dice que el trofeo va a menos, pero este año el cartel me gusta, Sí, porque después dice... de varios años no viene ningún equipo de Sevilla, cuando siempre ha sido Sevilla y Betis uno de los atractivos por el tema, una época estival, donde hay muchos veraneantes también cercanos en toda la provincia, pero de Cádiz. El Málaga va a traer a muchísimos aficionados, seguro, Sí, seguro. Convencido que seguro el primer partido del Málaga, siéndole y está en boca, la final también. Y está en boca también de todo el mundo, y es el equipo de moda, ¿no? Ahora, ¿no? Todo el mundo ¿por habla, qué traería habla... más gente? ¿Que viniera el Málaga, o que venga el Málaga, o que venga el Jeque y se siente en el palco de Carranza y dice si se le pega algo?
¿Eh? A lo mejor ve el jeque, el ambiente, y dice, vamos a comprar. Y con la gente en Cádiz. Media playa, que es lo único que puede comprar. Vamos a comprar también el Cádiz, ¿no? Y ya por los dos equipos. Ahí, ahí tendría que hacer la afición, entonces la afición llena en Carranza, la afición dice, ¿qué esto qué es? ¿Dónde voy? ¿Dejo Málaga o simultáneo Málaga con Cádiz? Manda otro jeque pequeñito para acá. ¿Hay tanto dinero allí? No saben qué hacer con el dinero. Qué alegría, ¿no? Qué pobres son, solamente tienen dinero. ¿Y el Cádiz sin dinero? El Cádiz sin dinero. Bueno. Entonces, ¿con quién te gustaría jugar esa semifinal del trofeo? No, olvidemos que si viene Málaga, que ahora mismo puede ser un equipo que aspira incluso a posiciones de UEFA. Viene el Sporting de Portugal, el Sporting de Lisboa, como guste llamarlo, que es un club super laureado en Europa también. Y viene el Udinese. Están los dos en Europa, ¿eh? Y el Udinese, que el Udinese también es el equipo de moda en Italia, porque el Udinese está haciendo pocas cosas, ahora está en competición europea también. No sé si se consumirá el traspaso de Alexis Sánchez al Barcelona, pero si no, también tendremos la posibilidad de ver a Alexis Sánchez en esto. Cuando vuelve a tener el Carranza lo que tuvo en antaño, que aquellos jugadores pretendidos por los mejores equipos del mundo venían al Carranza, se mostraban en el Carranza, como sucedió con... Con toda la gente que vinieron por aquí. Entonces, bueno, la verdad es que es un atractivo bastante importante y una vez más, la fecha también, son 4, 5 y 6, jueves, viernes y sábado, primera semana del mes de agosto, cuando antes era la última semana. Se han cambiado varias cosas. Ha cambiado todo. La barbacoa se hace después. Llegamos al final de nuestro tiempo, Raúl. Esperemos que consiga tu deseo de continuar en el Cádiz. Darte las gracias por estar con nosotros aquí. Y Hugo, exactamente igual, nosotros nos marchamos, volveremos el lunes no estaré yo aquí, ya no está Miriam, no estoy yo, me marcho de vacaciones, pero vuelve Ramón Blanco, que es la buena noticia, y os dejo con nuestro compañero Hugo Vaca, o sea que espero que firmen muchos jugadores, y a ustedes que no nos olviden en los próximos programas. Muchas gracias, buenas noches. Dicho que el amarillo está maldito para los artistas.